entonces con el segundo dragón a su favor, Euforia, y por ahora con la presión de las tres líneas. Au. ¿Por dónde van a intentar iniciar? No lo sé, quien está un poco en hoy mala circunstancia, le llega la punta del pixel izquierdo, se termina llegando, pero también queda el Unidos de Shen que viene llegando para ayudarla, no se la lleva ni tiene la arena muy poca vida, cuidado con Chibi que termina cayendo también, y son dos asesinatos más para la chica de Euforia, y cuidado porque Anita está un poquito mal parada, la quería seguir presionando, el daño es demasiado y Athens no logra responder. Sector superior ya viene, cuidado, viene la emboscada. Así es, viene la emboscada porque ve que están empujando y cuidado porque se acerca entonces esta Ellie, se adelanta y le fuerza el destello y se adelanta entonces con esa Q, le está pegando bastante, le tiraron la ignición porque no se lo llevar, pero viene llegando la galaxia encima de ellos, le deja muy baja vida, vamos a ver si se pueden llegar el primer asesinato, un destello por parte de Yane, se devuelve primera sangre para este Hecarim, pero esto no se acaba acá, sigue lo intercambio y sí, se terminó acá y termina siendo la primera sangre para Essential. Lo malo aquí es que Mal está perdiendo bastante tiempo de sacar la jungla. La vemos que se retracta mucho y ahora se encuentran en el carril. Uy, termina fallando la prisión glacial y cuidado porque se vienen definitivas por todos lados. Termina llegando el Unido de Chen y una muy buena onda de choque que termina agarrando a dos de las chicas de Eternal. Cuidado el daño que están metiendo porque ahí viene esta Sejuani con todo adelantándose y una Mari que se quedó completamente sola luego de meter todo el daño que tenía. Uy, la están encerrando y termina gastando el destello. Un día más de vida y 3-4 el marcador. Vuelta, van directamente hacia el varón, el Nocturne empezó de hecho el varón y esto no saben aún las chicas de Eternal Dragon si puede ser varón gratis. Sí, oye, ojo ahí porque creo que lo van a querer responder, no se han dado cuenta todavía. Se lo van a llevar. Uy, se lo van a llevar nomás, no importa, se viene la definitiva de Caroline, a ver si es que puede conectar un poco de daño, cuidado con Chico ahorita que se adelanta con todo nomás, responde con buena definitiva. Nocturne y se va por la retaguardia, conecta y conecta daño, son dos asesinatos para las chicas de Gorgy Gaming, cuidado ahí con esa onda de choque que no termina conectando con nadie, pero ¿a quién le importa? Porque viene Xavi adelante de todos y se acabó lo que estábamos esperando hace un momento, ya la batalla por equipos que podría ser el final. Empieza a caer entonces el inhibidor Agros y creo que esto ya está contado. No sé si van a sacar de todas maneras el heraldo, lo van a raijardear igual, pero las chicas de Essential saben que están ahí, acaban de poner el sentinela y no lo sé. No lo sé si alcanzan a llegar, pero sí podrían querer tratar de pelear. Esto se lanza a tal distancia y creo que se lo podía ir robar. Vamos a ver quién es Smite más rápido de y se resetea. Se resetea, cuidado con el maremoto porque termina conectando solo con uno, pero Kate lo hace muy bien lanzándolo duro contra el muro, pero se queda solísima, sola y se cae en manos de Sowell. Este heraldo por ese pequeño mano de comunicación al parecer va a ser de Edelman.